Señor, abre mis labios. Resucitado el Señor. Aleluya. Ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos eleva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. El Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. El corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria, gloria, siempre podía.
vencidos ya la muerte y el pecado. Resucitado y por su gloria, vivo y la muerte, rescatado su sangre. Aleluya, aleluya. Gloria. Por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca mojada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Invocándote, me saciaré de amanecer exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, bendecido al Señor, pastor del cielo.
Señor, mientras todos bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor, Dios te da, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor, en vanos cielos, bendecid al Señor. Y a
iglesia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La carta a los romanos. Sí, verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios, el único, con Cristo Jesús. Empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, Jesús está explicando todos los pasajes de la Escritura que a él se referían. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos a la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de su los profetas, es la salvación de los tierra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mí me llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación. Por la entraña de misericordia de nuestro
Oremos a Cristo que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, y aclamémosle diciendo: por tu victoria, sálvanos, Señor. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Salvador nuestro, Señor Jesús, que con tu victoria sobre la muerte nos has alegrado y con tu resurrección nos has exaltado y nos has enriquecido, ilumina hoy nuestras mentes y santifica nuestra jornada con la gracia de tu Espíritu Santo. Tú que en el cielo eres glorificado por los ángeles y en la tierra eres adorado por los hombres, recibe la adoración que en espíritu y verdad te tributamos en estas fiestas de resurrección. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor Jesús. Muestra tu amor y tu misericordia al pueblo que confía en tu resurrección. Y compadecido de nosotros, defiéndonos hoy de todo mal. Rey de la gloria y vida nuestra, haz que cuando te manifiestes al mundo, podamos aparecer también juntamente contigo en la gloria. Por tu victoria, concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos que la celebración de estas fiestas aquí en la tierra nos lleve a gozar de la eterna alegría en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya. A quien llevaste en tu seno, aleluya. Ha resucitado según su palabra, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Aleluya. Oremos, oh Dios que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
concédenos por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En la alegría, el gozo de la Pascua, nos reunimos como pueblo de Dios, consagrado al Señor, y nos sentimos redimidos por la sangre de Cristo, resucitados con Él. Nos ponemos, pues, en su presencia
y para celebrar dignamente estos misterios en los cuales pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos, vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo. Dios nuestro,
que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor. Concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullézcanse, y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ofrezcan los cristianos de alabanza al Rey
víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto en que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto en el camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de sus discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestros corazones ardían mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir el pan. Palabra del Señor. El misterio pascual solo se entiende si retornamos espiritualmente a Jerusalén y asumimos la mirada y el objetivo del Señor Jesús, es decir, caminamos compartiendo su visión salvadora, pues no se trata de continuar proyectando nuestras expectativas personales, sino de captar el sentido profundo de su entrega generosa. El Maestro había iniciado su viaje a la Ciudad Santa
con una meta bien clara y con una actitud totalmente decidida. En tres ocasiones anunció a los discípulos el destino que le esperaba y buscó constantemente que ellos entendieran las Escrituras y el sentido de su próxima pasión. Sin embargo, la actitud de sus seguidores fue muy cerrada. Seguían alimentando sus propios proyectos, sus intereses personales, y querían sacar provecho de un mesianismo terreno y político. El resultado fue la frustración, porque así sucede cuando, aprovechándonos del seguimiento de Cristo, esperamos premios efímeros, puestos de honor. Expectativas que frecuentemente nos conducen a experimentar el fracaso y la desilusión. Muchas veces pensamos que seguir a Cristo es sinónimo de bienestar y de alcanzar una vida sin problemas y dificultades. Y cuando nos damos cuenta que las situaciones siguen igual o peor, entonces regresamos a lo mismo. Pensamos, Jesús no tuvo tanto poder para darnos la felicidad que esperábamos, casi de manera mágica. Y por lo tanto no vale la pena seguir creyendo en Él y mantenernos en su camino. Es tan difícil dejar nuestros egoísmos para entrar en la gratuidad de Dios. San Lucas, aunque no describe la escena donde Jesús le lava los pies a sus discípulos en la última cena, sí pone la discusión sobre quién es el mayor entre ellos y la enseñanza sobre el servicio, con el fin de anunciar la entrega de Jesús en favor de la humanidad. El servicio más importante que hemos recibido es nuestra salvación y la auténtica liberación. Los discípulos, que en cierta forma representan el pensamiento erróneo de muchos seguidores de Jesús, no han logrado conocer este misterio hasta el fondo. Han estado cerca del Señor, escucharon sus palabras y les impactaron. Han comido en la misma mesa, pero no lo han conocido. Por eso Pedro dice en el momento de la pasión, «No conozco a ese hombre». Cuando una persona vive con otra, pensando que le puede satisfacer sus necesidades, cree conocerle, pero cuando se le va de las manos, lo desconoce. Por eso en muchas relaciones humanas algunos dicen, no es la persona que yo conocí, es muy diferente, está cambiado. La sorpresa puede ser positiva o negativa. Tal experiencia es muy común en la vida conyugal. Conocer a una persona significa entrar en lo más profundo de su realidad para compartir con ellos sus anhelos, sus ilusiones, sus proyectos y decidir la cercanía o el rechazo, sin prejuicios y malos entendidos o falsas expectativas. El aparente fracaso de Jesús sacudió a sus seguidores, y cada uno busca la manera de retirarse, de evitar más líos y de seguir creándose ilusiones falsas. Los discípulos de Emaús regresan tristes y decepcionados. Solo les queda un amargo recuerdo. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, pero todo fue un espejismo. Abandonan la comunidad y vuelven a su vida anterior. Jesús, al que todavía no conocen, pues sus ojos continúan velados, con toda la paciencia del mundo se acerca a ellos y les explica las Escrituras. Todas ellas han hablado de su misión mesiánica. Dios no ha pretendido engañar a nadie. En Él está la verdad absoluta, y solo sus amigos son quienes han captado esa verdad. No obstante, que han vivido la experiencia del rechazo y la prueba. Como Moisés,
que soportó las calumnias y el maltrato de su pueblo, los profetas que constantemente fueron atacados, mal vistos y hasta asesinados. Ninguno de ellos se echó para atrás. Cumplieron su misión con mucha confianza en Dios, aún ante la angustia de la muerte. La razón de esta actitud fue su adhesión al proyecto divino y su inserción dentro de una comunidad. Fueron capaces de dejar su individualismo y promover la unidad, la salvación del pueblo. Los discípulos sin Jesús descartan la comunidad y se fragmentan, se dividen. No hay una meta común y la actitud más lógica es la retirada. Solamente cuando el Señor toma la iniciativa de reconstruir la comunidad por medio de su palabra y a través del memorial de su pasión, muerte y resurrección, ellos valoran su pertenencia al nuevo pueblo de Dios. Los peregrinos de Emaús descubren a Jesús y lo conocen tal cual es cuando les explica las Escrituras. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Experimentan su presencia resucitada en la fracción del pan. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. El resucitado ha roto las barreras del tiempo al hacerse sacramento de vida por medio de la Eucaristía y se ha hecho palabra encarnada en su iglesia. Pedro, después de la resurrección, capta magistralmente este misterio. La mirada de perdón que se posó sobre él ahora se convierte en fuerza para el paralítico. No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Así pues, el fruto de la Pascua es sentirnos iglesia, comunidad en torno a María, la mujer de la esperanza que nos ha explicado las Escrituras en nuestro propio lenguaje y ha encarnado en medio de nosotros al Verbo Eterno del Padre, fuente de nuestra alegría pascual. A ella encomendamos nuestro camino hacia el domingo sin ocaso, la Pascua sin fin. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor, diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado en esta noche. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido en esta Pascua. Oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. Jesús resucitado. A Cristo, que con su santa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gemían en el abismo,
y ha otorgado la vida al hombre mortal. Pidámosle por todos los que sufren. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres, y por medio de las mujeres a los apóstoles, y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar el triunfo. Oremos. Por Irma Nochebuena Tello, para que salga bien de su operación. Oremos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a nuestro favor la plena salvación del cuerpo y alma por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que por medio del bautismo y de la confirmación han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano, una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos, te rogamos, Señor, que purificado de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final, tengo la intención de bendecir a todos ustedes. Bendigo especialmente a los niños, a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos, todos sus objetos de piedad, sus rosarios, escapularios, medallas, imágenes del Señor, la Virgen y los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.